Claro, nos ve muchísima gente. Sí. Muchísimas gracias a toda la gente, corazón. Tú recibe el programa. Ay, pues el día de hoy estamos muy contentos de tenerlos aquí. Tenemos unas recetas que ustedes no se imaginan, deliciosas y sobre todo internacionales. Internacionales, ¿verdad? Miércoles internacional aquí en Cocinemos Juntos. Y vamos a recetas muy ricas, muy navideñas ya, que usted las va a poder usar. Yo estoy en este momento pelando este limón que se llama limón amarillo, limón eureka, y lo voy a hacer en suprema. Cada que nosotros oímos la palabra suprema es que significa que vamos a sacar, le voy a quitar las membranas, le voy a quitar las semillas y nada más me va a quedar el puro gajito. Ahora sí que el puro gajito. Limpio, limpio. Ok, mira, aquí está. Eso, mira. Eso, yo lo quiero sacar. Con mucho cuidado lo tiene que hacer. Es uno de los trabajos más delicados que hay en la cocina. Pero miren nada más, vamos a poner vino tinto. El tinto, como dicen. Yo les sugiero que compre un vino tinto muy barato. No importa, porque si es muy caro se va a perder el sabor. Entonces yo les recomiendo un vino tinto, mire, hay unos hasta muy buenos de Tetra Brick, son buenísimos. Úsenlos. Brandy, el ron, que sea. El que tenga usted en casa. Voy a poner unos clavitos. Clavitos. Voy a poner suficiente azúcar. Y voy a poner unas rajitas de canela. Es una receta muy fácil, pero a mí me da risa que se llame así y es para calentar la nariz. Yo esta receta me la dio la mamá de un amigo que vive en Montreal. Ajá. Y es lo que toman siempre. ¿Para calentarse ellos? Porque lo que pasa es que ¿cuántas veces a usted y a mí nos ha pasado que todos estamos calientes, pero la nariz la tenemos fría? Fría. La tenemos helada. Entonces es muy importante siempre calentarla. No me muevo. Que la rajita de canela, aquí está la rajita de canela, ahí está. No, pues con este ponche calentamos todo, maní. Exactamente, se calienta todo el cuerpo. Pero así la vamos a poner el día de hoy, la voy a abrir mi rajita de canela, porque si la pongo entera, no se disfruta mucho el sabor. No sale el sabor. Exacto, entonces es muy importante como deshacerlo. Recordemos que la canela es una corteza, y miren nada más. Qué rico, maní. Ahora, recuerde que hay canelas de muchos tipos. La canela de Ceilán, que es la buena. ¿La verdadera? La verdad, vale 900 pesos el kilo. ¡Órale! Entonces, la canela que de repente andamos comiendo, andamos disfrutando por ahí, no es una canela tan buena. Entonces, les recomiendo, porque usted hasta se va a dar cuenta, gracias corazón, se va a dar cuenta cuando percibe el olor, ya no es esa canela, ya no es esa canela, ya no es esa canela de la cual estábamos acostumbrados. Pero sí la recomiendan, Mani, esa sí, que sí estamos la recomiendo, poniendo. Claro, sí. Sí. Esto también es canela, a lo mejor no de una muy buena calidad, pero está bien. Y esta la vamos a poner aquí para recibir esos. Déjame sacar unas más, supremas. Supreme. Supreme. ¿Te acuerdas de las hermanas esas Supreme? Había una canción, ¿no? Ah, no, Manny, no sabía de las canciones. Y Olga Sara, tienes algo muy importante que decir. Ah, claro que sí. Miren, nada más, tengo el honor, el orgullo, el privilegio de compartirles que Cocinemos Juntos te hace la Navidad más brillante. Si quieres participar en una dinámica que tenemos aquí en Cocinemos Juntos para diciembre, solamente, ¿qué es lo que tienen que hacer, Manny Muñoz? Lo único que tienen que hacer es, fíjese muy bien, sacarse una foto. Ajá. Con una receta, la que usted quiera, que sea navideña, nos las ponga también, por favor, ahí. Y con así. Toda su familia, por favor, haciendo esa receta. ¿Así? Sí, por favor, estaría divertidísimo, está lindo. Para eso, para Navidad es muy importante, porque el equipo de producción y el staff elegirá a las tres mejores, para las cuales tendremos grandes regalos. Así que anímese a participar. Claro, señora, no le cuesta nada, nada. Recuerde que Cocinemos Juntos hace la Navidad. Exacto. ¡Más brillante! Porque a Olga Sana María no le gusta mucho y hasta hay que ponérsela más linda. También les recuerdo que el 16 es mi cumpleaños, entonces se reciben muchos, muchos regalos. Sí, por favor, ¿eh? Y también, ¿qué más tenemos también para estas épocas navideñas? Bueno, para esta época, que el jueves 18 de diciembre, a partir de las 12:30, todo el equipo de producción, staff, yo, así como lo oye, yo junto con mi queridísimo, ay no, yo primero no, Manny Muñoz y yo estaremos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regalar abrazos, así que ven y participe también con nosotros, danos la oportunidad de conocerte, de escucharte y de apapacharte, que es lo mejor de todo. El año pasado, acuérdate, no sé si a ti te tocó, pero a mí me dieron chones amarillos y rojos. Ah, ¿de verdad? Y me funcionó el rojo. Muy bien, muy bien. Y bueno, yo quiero esperar cómo estará esto, miren. Ajá.
Está fuerte, está rico. Ay, está pero fuerte. Les quiero decir que este ponche lo voy a dejar nada más hasta que suelte el hervor. En cuanto suelte el hervor, lo voy a retirar inmediatamente. ¡Fum! Y les voy a decir por qué. Se quema. No se quema. Se evapora todo el alcohol y también necesitamos ese pequeño alcohol que necesitamos. Les quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.